¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos todos, esto es Vikingas y Merengues y vamos a hablar de fútbol femenino, vamos a hablar de nuestra sección del Real Madrid, vamos a hablar de actualidad sobre el Real Madrid femenino. Bueno, todos sabéis que... El pasado fin de semana, el Real Madrid cosechó su segunda derrota en el Alfredo Di Estefano de la temporada. Perdió 0-1 contra el Granadilla Tenerife con ese gol de María José. Un partido en el que el Real Madrid tuvo muchísimas ocasiones para haberse puesto por delante. Ocasiones que muchas veces no nos, no nos explicamos cómo van fuera o la saca la defensa debajo de los palos. Pero la realidad es esa: el Real Madrid se dejó tres puntos, tres puntos muy importantes. Y pierde ese colchón de, de puntos, digamos. O, a priori pierde ese, control, ese colchón de, de puntos, contando con que el Real Madrid viajará a Barcelona este fin de semana para enfrentarse al FC Barcelona, un duelo en el que nunca les hemos ganado, yo creo que no hemos ni empatado, bueno, salvo los partidos de, de Women's y esta pasada Supercopa, y es un duelo que es muy difícil de, de, de afrontar y muy difícil de jugar, pero nunca se sabe, ¿vale? Al margen de eso, bueno, pues habría después del partido contra Granada y Tenerife. Digamos que eh, las cuatro cabezas visibles del proyecto, Begoña Sanz, eh, Ana Rosell, Santiago Solari, ¿vale? Como la última incorporación y Alberto Toril habrían tenido una reunión, bueno, pues para fijar prioridades en los objetivos, ¿no? Sabemos todos que está ahí la Copa de la Reina, que es un caramelito, que estamos en la Final Four por segundo año consecutivo, que a nadie se lo olvide, que es muy difícil, pero ahí estamos. Y el objetivo que habrían fijado entre los cuatro, digamos, que hubieran hablado es la liga. La prioridad tiene que ser la liga. Ese segundo puesto hay que amarrarlo como sea para evitar, bueno, pues para evitar sustos, ¿no? Para evitar sustos como la temporada pasada, donde tuvimos que chuparnos dos fases previas. Y al final, es como digo, siempre hay que tener en cuenta que este es año de mundial. Es... Y que las vacaciones y el desgaste, el desgaste de, la, de las jugadoras al final la mella. Hemos visto... Como este año, con el tema de la selección española, eh, las nuestras eh, tienen más cargas todavía, más carga todavía de minutos, que eso también se nota a la hora de, de jugar y llegar frescas a estas alturas de temporada. Pero el objetivo es la liga, ¿vale? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Al final el segundo puesto lo que hace es que te hace jugar una ronda previa nada más. No es lo mismo que tener que jugártelo en un torneo eh, Final Four también, como, como el año pasado, ya lo vimos, y tener que pasar. Eh, una previa. Al final es una previa. El segundo puesto es una eliminatoria a, a ida y vuelta. Donde ahí, bueno, pues te juegas. Te juegas el pasar o no el pasar. Pero es mucho, mucho, mucho en juego eh, con Pasar Europa. Digamos, también intereses económicos que, bueno, pues que ayudarían a, a, la, a la fluidez eh, económica de la, de la sección. Es lo que hablábamos siempre. Al final, eh, la Copa de la Reina, eh, desde el mismo momento que. Que bueno, que sancionar al fútbol club Barcelona sin seguir compitiendo por esa alineación indebida, eh, nos hemos echado esa losa de que hay que ganarla, de que hay que ganarla, y lógicamente yo estoy en ese tren, hay que ganar, hay que competir, el Real Madrid tiene que competir por todo, pero siempre hay que tener una prioridad por algo, y la liga es algo que no se nos tiene que, que ir de la cabeza. Claves van a ser los próximos eh, partidos, ¿vale? Por ejemplo, el de este fin de semana, como bien he dicho, el de Johan Cruyff, es un partido que se asume eh, que se puede perder o que se va a perder, o que se... pero sobre todo que se puede perder contra el Fútbol Club Barcelona, pero no es lo mismo perder eh, compitiendo, dando la cara, como por ejemplo en la, super... en la pasada Supercopa, que eh, las formas, bueno, pues a lo mejor que... que el Barcelona nos hiciera un traje importante, no es lo mismo. Pero más allá del Barcelona quedan cuatro o cinco partidos que van a ser claves y también en clave de, de movimientos este verano. Al final, eh, todo esto bailado. Esto es el Real Madrid. En el Real Madrid eh, no existe el día de ayer, existe el mañana. Y es cierto que este equipo venía de una, de una trayectoria bastante impoluta de 13 victorias consecutivas, un equipo que había ganado todo. Y que, bueno, en el Wanda, en la ciudad deportiva Wanda, en patas a cero. Que eh, contra Granadilla eh, pierde el 0-1 en tu casa, bueno, es un mini bache eh, que está atravesando el equipo femenino. Más allá de eso, más allá de la reunión, chicos, y ya os digo, esta semana iremos hablando del partido de Johan Cruyff, Intentaré traer a alguien para, para la previa, si no la haré solo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, un abrazo y hasta la próxima.